Més de 10.000 persones poden arribar a passar per cada discoteca aquest cap de setmana. A Eivissa celebra les seves festes d'obertura i Platja d'en Bossa se prepara per rebre milers de turistes. Vamos a ir a la fiesta de Space, como todos los años. Siempre venimos para el arranque de la temporada. A Ushuaia también. Y bueno, y disfrutar de los días lindos acá en Eivissa. Así que esperando pasar un fin de semana a pura fiesta. Mucha noche. A tope el domingo al Space, a darlo todo. Estamos como todos los años, que es a la hostia, como siempre. A ver, venimos todos los años. La apertura de Space, como siempre, espectacular. Si le damos duro a la fiesta, puede ser como 500 euros. Parte de hotel y del vuelo, nos gastamos más o menos eso. Un fin de semana, más o menos, 4 días. La más económica vendría siendo Amnesia, que es 50. Pero tampoco hay mucha diferencia. La más cara vendría siendo Ushuaia. 65. Hemos venido a pasar el fin de semana a todos los openings y a pasar unos días por aquí a pegarnos una fiestita en el Space, que es el mejor garito. L'associació Ocio Eivissa preveu que els clubers augmentin enguany entre un 7 i un 10% més que l'any passat. Por las grandes salas de la isla se prevén entre 10-12.000 personas en rotación, unas cifras increíbles, y creo que es muy importante para Eivissa. El fin de semana de los openings, bueno, después de un invierno largo, frío, un poquito triste, de pronto la gente viene, tiene ganas de divertirse, pasárselo bien, y los empresarios, por supuesto, de ganar dinero. Per això, els hotels ja tenen ple. Muchas reservas a este fin de semana, pero bueno, en ambos hoteles estamos completos. La libra es mucho más fuerte. El año pasado, estas fechas, la libra estaba a 1,12, 1,13, y ahora estamos a 1,42 a día de hoy. Entonces eso hace también que para el inglés sea un 20-25% más económico venir a Eivissa. La gente está muy expectante, la gente, los clientes me refiero, están expectantes las épocas de las aperturas de las discotecas, y ese es el banderazo de salida para toda una temporada que esperemos que sea buena. Se hacen con antelación, no son reservas de última hora, son gente que lo tenía ya previsto. Tot això també significa un augment d'ocupació. Per exemple, supermercats i bars doblen el personal i se demanden els proveïdors. Salas como en esta la que nos encontramos ahora, normalmente están hablando entre 400 o 600 personas directos. Para un opening prácticamente se dobla, independientemente de que también se contrata de trabajadores exteriores. Te puedes poner fácilmente para un opening mover en 2.000, 2.200 personas. Sí, serían unos mejores porque abren la discoteca, el Space que abre, el Ushuaia. Y privilegio de la discoteca, vendrá un montón de turistas, un montón de gente en la isla, y esperemos que esté súper bien, que la gente se divierta y lo pase bien. Es que no es calculable, es todo lleno y todo el día. Hemos contratado más personal, incluso casi el doble de la plantilla que tenemos actualmente, porque queremos que se llene toda la terraza, que funcionemos a tope y que continúe así toda la temporada. Bestial, como ha sido todos los veranos. Vamos a estar aquí hasta las 4 de la mañana trabajando, duro. Somos 4 personas, estamos reponiendo muchísimo todo el rato, es lo que más hacemos, reponer. Se dobla el pedido, se hacen 10 horas en vez de hacerse 8, o sea que todo es mucho más fuerte. Los taxistas, pues a nit tenim molta feina, ens oportunitats de la discoteca, perquè veuen molta gent aquí de festa, i bueno, i gent que no ve de festa, però hi ha molta, molta feina, treballem molt, la veritat que sí que anem bastant liats de feina. En fi, un cap de setmana que se preveu històric i que marca, davant de veure's, l'inici de l'estiu a Illa Blanca.